25 años, reabre lo que antes era una histórica sala de cines en el Colegio San Gabriel. Ahora, convertido en teatro y totalmente remodelado, este ícono de la arquitectura quiteña renace con más fuerza. Entonces tenemos un lindísimo escenario que ha crecido, que es mucho más grande, que está con toda la tecnología necesaria. Con 4 ambientes, 130 metros cuadrados de área social, un amplio escenario, un aforo del 60% y con todas las medidas de bioseguridad, este icónico lugar hará su inauguración el día de hoy a las 19:30. El día de inauguración vamos a tener un evento privado, lamentablemente por el aforo del teatro, en donde vendrán algunas autoridades, vendrán amigos de la prensa, vendrán sobre todo artistas que van a estar también en la cartelera del teatro. Vamos a tener un mini concierto a piano y voz de Sergio Sacramento. Una extensa agenda para este año ha preparado el Teatro San Gabriel. A partir de este 4 de marzo estará abierto para todo el público, donde observarán obras teatrales, musicales, infantiles, tradicionales, nacionales e internacionales. TeatroSanGabriel.com, ahí está toda la información de la cartelera que nosotros vamos anunciando cada 2 meses, actualizándola, y pueden hacer la compra de los tickets, pueden ver información acerca de cada uno de los artistas, de lo que va a ofrecer cada uno de los artistas. De esta manera, el Teatro San Gabriel apuesta por una programación artística y cultural para recibir a más de 80.000 espectadores al año. Además, cuentan con 300 parqueaderos que garantizan la seguridad en el lugar. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.